¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! ¡Aquí está! ¡Muñerolo! ¡Hola! Con los mejores juguetes, los juguetes de PC. ¡Ay, sí, mamilita! Es la línea exclusiva de juguetes cochinotes para el 14 de febrero. ¡Cochinotes! ¡Uy, qué sexy! Imagínate que te... con eso... ¿Qué? ¿Tú crees que sí prendes a alguien haciendo algo? ¡Ah, claro! Sí, ella lo chilba. A ver, ¿otra vez cómo es? Bueno, a ver. Para comenzar, nos traes un juego para parejas muy parecido al famoso maratón. ¡Ay, sí! Ponchito, ¿alguna vez has intentado encontrar cuarto en un hotel de paso en pleno 14 de febrero? ¡No! ¡Gracias! Pues fíjense. Con la Caribe tengo. En lo que estás en la cola para entrar, aprovecha para jugar Moteltón. El juego en el que tu chiste es encontrar un nidito de amor temporal antes de que se te baje el calentón. ¡Moteltón! El juego perfecto para las parejas enamorados. Solo evita caer en la casilla de la esposa o del esposo porque te vas directo a los juzgados de lo familiar y ahí se acaba la diversión. No incluye a la secretaria ni al entrenador de gimnasio. ¡Idea millonaria, Muñenolo! Oye, ahora vamos con una nueva versión del famoso Adivina Quién. ¡Ay, sí! Es una versión adaptada para las redes sociales, Pamelita. A ver. Adivina Quién quiere pedalear tu bicicleta. ¿Qué pasó? ¿Cómo les pasa en las redes sociales que se andan pedaleando su bicicleta de sus novias y sus novias? Este juego en el que según los comentarios y reacciones que le ponen a tu pareja en las redes sociales, adivinarás quién quiere rayarte los cuadernos. Responde preguntas como... Su seguidor pone fotos de emoticón, de ese de llamitas de fuego. Su amigo pone comentarios como... A ese cuerpo sí le doy like. O el incluso el clásico... Con esas tortas ni refresco pido. Muñenolo. Acompañarse el clásico. Chamito te pones en los ojos. Pues adivinarás quién es ese pícaro o pícara que anda queriendo hacer la voz y la tonas en la lela. Ay, Muñenolo, Muñenolo. Fíjate que si hablas de repente como Alex Lora, ¿va? ¡Pon la grabadora! ¡No pero luego se le mete el espíritu de no sé qué. Bueno, a ver, ¿y qué opción nos tienes a todos esos que nos encanta regalar peluches? ¡Ay, este les va a encantar! Valentín. ¡Les va a encantar! A ver. ¡Es mi primer peluche en el estuche! ¿Qué pasó, Manolo? ¡No piensen mal, cochinotes! Tan solo se trata de un peluche que incluye el estuche. Acuérdense que es horario familiar, puercos. Regala mi primer peluche en el estuche para que te digan, ¡ay, qué elegancia la de Frank! ¡Es la Barbie! Muy bien, Muñenolo, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas adiós, gracias. Feliz día de la buena amistad, ¿eh? Igualmente. Manda besitos, manda besitos. A ver, a Pamela, mándale un beso. ¡Ay, gracias, Muñenolo!